¿Estás fumando el cigarrito, cabrón? Claro. ¿Llevo todo? ¿Esto está grabando? Pues nada, chavales, vamos a probar la CBR. Hostia, qué raro. La CBR 600 F3. Esto le cuesta salir, ¿no? Hay que darle, ¿no? Cago en la hostia. No me hago tumbrar, ¿eh? ¡Hija de perra! Esto frena de nada, tío. ¡Guau! ¡Guau! Frenos. Vale. Hostia, si esto se tira solo al suelo. ¡Ya, güey! ¡La hostia, tú! Esto... ni mirar, tío. ¿Qué quieres, pique? Me va a cagar en la hostia. Vaya desastre, vaya desastre. Y esta se ha ido para adelante. Qué hijo de perra. Voy a apagarla. Qué hijo de perra. Y se ha ido a hacer las curvas. Me va a hacer un espolio. No se puede probar nada, tranquilo. Cago en la hostia. Tanto hemos andado, joder. Desde que empezó a frenar. Cago en la hostia. Cago en Dios. Cago en la Virgen. Ay. Y este se ha ido. Joder, no. Y este se ha ido. Me cago en Dios. Lo peor es que van a salir todas las cosas que tengo dentro volando. Joder, tío. Qué marrón. Mira que me he puesto a pitarle como un loco. ¡Ay! Esto es lo que pasa cuando vas a probar una CBR y le dejas tu moto a otro. ¡Qué hago, en Dios! Quien no se ha dado cuenta no ha cerrado esto bien. ¡Qué hago, en Dios! ¡Te estoy pitando como un loco, tío! Pues habrá salido todo volando, tío. Todo lo que lleva adentro. ¿Es qué? Venga, va. Ahí se va mi moto. Cago en la hostia, tú. Bueno. Chirraiders, esto es lo que pasa cuando te dejas una moto y la vas a probar. Pasan cosas muy raras. Hostia, pero es que esto tumba solo, tío. Me da cosa y todo. No sé tumbar con esto. Qué va, no sé tumbar. No sé tumbar una mierda con esto, tío. Hay que llevarla en altas. Y yo no sé llevarla en altas. Eso sí, he de decir que es súper manejable, o sea, tumba con mirar, pero tumba demasiado,
tumba demasiado y tan solo con mirar, tío. Es exagerado. Flipas, tío. Lo que no me gusta es que no frena una mierda el motor. Uf. Yo estoy acostumbrado a tirar de freno de motor. ¡Qué guapo! Y me meto aquí dentro, tío. Bueno, también hay que decir que las horquillas, la suspensión trasera sobre todo, súper blando. Es súper blandica. Que supongo que será porque es F. Porque es la F, tío. O sea, la R realmente no la sacaron hasta después. Pero joder. Tengo que acostumbrarme a salir con esta moto. Esto es muy raro. Es que va aquí. ¡Al corte! ¡Joder, tío! ¿Cómo vuela esto, tío? Ahora entiendo de los cuatro cilindros, colega. ¡Me cago en la virgen! Ahora entiendo de los cuatro cilindros, colega. Pero no sé por qué. Mira. Bueno, como decía, no sé por qué gira tan de eso, tan de golpe, tío. O sea, si tú miras y la moto está girando, se está metiendo y se tumba que flipas. Y me da miedo porque como no controlo bien el gas en esta moto, o sea, como controlo el gas en mi moto, no lo controlo en esta. Entonces me da miedo, porque pues si luego me llevo un susto o algo, pues si me paso. Pero que tumba sola, o sea, tumba sola. Que hay que, hostia, los frenos delante, tú. No me gustan nada. No frenan nada y de repente se clavan. Pero esta para curvear, colega. Me cago en Dios, qué gustazo. Qué guapo. Pero es que es lo que ha seguido hecho de los frenos. Yeah, vamos. Me cago en la hostia. ¿Dónde está este? Ah, vale, está ahí. Me cago en Dios, tú. Tú. Me cago en la virgen. Si esto gira solo, tú. Me cago en Dios. Fue flipante, ¿eh? Me cago en Dios. Joder. Pero es que no tienes que hacer nada. Tú llegas a la curva, miras y ya está. Y se mete. Y se tira al suelo la hija de puta, tío. Me cago en la hostia. Hostia, que si va. En un momento me he puesto a pi. Pues que lo habré cerrado mal, yo que sé que puede. Así, en cuanto me han pasado iba a acelerar y te he visto que hacía así. No puedo llevar ni esta. Me desconfigura la cabeza. Cuando cambio de una a otra se me desconfigura la cabeza, colega. Y esto es que lleva el manillar muchísimo más ancho. Esa lleva el manillar súper estrecho. Entonces, con hacer así, la moto tumba, pero tumba que flipas. Y bueno, anti-rider, aquí despedimos el capítulo. ¡Nos vemos en el infierno! I'm ready to go for your story, kid. I need to ride it on one step to lead.